Bebé. Papá. Ah, sí, está. Pase lo que pase. Ah, no pasa nada. Ah, tranquilos. Estamos en la época del COVID. Pase lo que pase, no pasa nada. ¿No? Sí, exacto. Relajados, tranquilos, caminando aquí. Sí. Oigan, si está muy movido el video, disculpen, pero venimos caminando. Sí, estamos caminando, miren, acá atrás, este es un, ahí está para que vean, es una pista muy hermosa. Acá hay un campo de golf, de ese lado, exacto. Y de este lado, pues hay más parque y así, ¿no? Porque decidimos caminar el día, la tarde, linda, porque amaneció como muy nublado. Estaba muy nublado. Muy gacho, ¿no? Y luego como con un halo de tristeza el día, ¿no? Sí. Por esa onda de que todo el mundo en su casa y que... Todo solo y ya saben, ¿no? Fíjense que a nosotros ya nos está llegando el calor. Sí. Y allá al sur ya le está llegando el frío. Sí, hombre, ya van a empezar con esas cosas, pero bueno. En fin, ya nos toca también un poquito de calor. Antes de entrar la primavera, acá en el hemisferio norte... Concretamente, en el sur de los Estados Unidos, la cosa se está poniendo caliente la temperatura. Sí. Y ya, polen. Mucho polen, demasiado polen, se pone esto muy amarillo. Les vamos a hacer un video especial porque vamos a ir a tatuarnos un nuevo tatuaje. Entonces ahí vamos a aprovechar para que ustedes vean y les vamos a hablar de qué significan los tatuajes que tenemos. ¿Sí? Así que estén pendientes, van a poder ver una muestra. ¿Tú vas a mostrar el que traes por acá en la panza? Sí, ¿sí, verdad? Creo que sí. Sí, ¿no? Fíjense que estaba viendo una entrevista con Mon Laferte, ya vieja, de hace muchos años, donde la entrevistaron en Chile, recién volvió a Chile después de haber estado en México. Y le preguntó, pues la mujer tiene muchos tatuajes, y todos sus tatuajes se los hizo en México. Sí. Entonces le preguntan, oye, pero ya volviste con muchos tatuajes. Y le dice el tipo, a ver qué significa eso, porque creo que por acá trae una manzana, no sé qué trae. Ajá. ¿Y por qué una manzana? Y le dice, pues porque me quería tatuar una manzana, po. Sí. Y dice, toda la gente piensa que los tatuajes tienen que tener un significado, sí, pero no, si a mí me dan ganas de tatuarme una manzana, yo me la voy a tatuar. Y pero fue muy chistoso. Yo claro, po. No, pues sí, po. Sí, claro. Bueno, pues ahí está. Entonces vamos a hacer ese especial. Vamos a hacer ese especial. Que será muy pronto. Oigan, la otra situación que tenemos es que estamos en un gravísimo... estamos en un gravísimo problema de desinformación. Fake news. Muchas fake news. Demasiadas, demasiadas. Se ha convertido esto en algo horroroso. Y hay que tener mucho cuidado porque estamos en la... era de la desinformación, es decir, ha caído el internet tan en las manos de una bola de pillos que se ha convertido en una en un arma de desinformación, de mentiras, de cosas tóxicas. Ahora con este momento que se vive del COVID, ¿sí, no? Sí. Bueno, se han dado vuelo algunos en el mundo y principalmente en México. Una sarta de mentirosos. El periodismo que se está practicando ahora en muchos lugares ha dejado de ser periodismo para convertirse en una moneda de cambio. Y muchos de los periodistas, a cambio de unas monedas, se han convertido en unos estafadores. En unos estafadores y en unos precursores de la mentira, el engaño, la manipulación, y eso es muy grave. Y gente con oscuros intereses, como en México la derecha, se dedican, y esa es una profesión muy... Sí, esa es una profesión muy pinche gacha, porque a mí no me daría la cabeza ni el hígado para que mi trabajo fuera estar chingando a otros y estar mintiendo. No sé cómo alguien puede hacer eso todos los días por horas. Qué manera de desgastar su vida, qué manera de tirar el preciado tiempo a la mierda, porque esos son actos que llevan ese nombre, ¿sí? No me imagino cómo esta gente puede gastar su vida en molestar a los demás. ¿Por qué? Porque de fondo está el poder. No, y en joder al país. En joder al país, claro, felices si el país le pasa algo, ¿no?
en fin, son mentes muy retorcidas, muy enfermas, y así está la desinformación en el mundo. Hay gente que por gusto, ¿no? O por pendejos, además de todo, se dedican a difundir a través del internet un montón de cosas que son mentira en todos los aspectos, en todos los aspectos. Ya hasta ahora en la Universidad Nacional Autónoma de México hay una especie de seminario para identificación de noticias falsas, sí. Que mucha falta le hacen a mi cuñado, Juan. Sí, que tome ese curso porque yo hablo con mi cuñado. Como él no ve este video, no me apura, ¿no? Yo hablo con mi cuñado y hagan de cuenta que estoy leyendo los peores periódicos de México, ¿no? Hagan de cuenta que estoy oyendo al Universal en versión mi cuñado, el Reforma, el Financiero, todo eso. Y eso que es comunicador, imagínense, es periodista. Y uno dice, qué barbaridad. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Fíjense que lo que yo he hecho últimamente, no sé si tú lo haces, todo lo que yo veo en Facebook falso, o que, no digo mis amigos de Facebook porque no son mis amigos, es gente que yo tengo agregada en Facebook, como para no tenerte nada más a ti en Facebook. Claro, claro. Que comparten cosas tontas, me meto a la página y los reporto. Y por lo menos coopero a que eso se vaya terminando, porque es impresionante. Sí. Es impresionante, sí. Así que pues ustedes saben lo mismo. Si sí. Ven algo falso, no sé, los chilenos seguramente también allá abundan las noticias falsas con lo que está pasando ahorita. Repórtenlo. Sí. Repórtenlo porque no, eso no puede seguir así. Exacto. Exacto, exacto. Yo también hago lo mismo. Sí, yo le pongo reporte como noticias falsas. Uh-huh. Como noticias falsas. Y lo mando, y lo mismo en Instagram, y cada vez que veo una mentira así, lo envío, porque es una manera de contribuir a que dejen de mentir. Y no es que nuestros amigos mientan, lo que pasa es que amigos y conocidos y familiares, pues lamentablemente también son ignorantes, ¿no? Es decir, hay un cierto grado de ignorancia, ojalá y la gente pues estuviera bien informada, todos, ¿no? Pero es imposible. Entonces, cuando hay ese grado de ignorancia, pues lo único que se puede hacer, ni modo de dejar de ser amigo de todos, ¿no? Pues sí. O pelearte con la familia, por eso. Pero pues sí, mejor reportarlo allí. Ahora, que yo he quitado de mi perfil a un montón de gente que no me sirve para nada. Yo digo, ¿esta gente para qué la tengo aquí? Sí. Que es que mis amigos, que es que los conocidos. No, o sea, nomás estoy leyendo, qué feo huele ese tipo. De una loción bien corriente, ¿lo vieron pasar? No mames, hasta acá ya va, hasta allá llega el pinche aroma, güey, como a viejo. Loción viejo, como agua de colonia Sanborns, ¿no? Así una cosa de rara. Oigan, pues ese es el problema con la desinformación, ¿no? Sí. Tengan cuidado, tengamos cuidado con eso. En Chile, con esta, lo que está sucediendo, pues también hay bastante desinformación por parte del gobierno. Es muy parecido el caso de toda América Latina en cuanto a los manejos de la información. Siempre se han manejado los intereses oscuros, y se los digo porque yo fui partícipe de los medios de comunicación. Dejé de serlo porque no me corrompí, realmente. Ya habíamos hablado tú y yo de ese tema, ¿no? Yo nunca he mentido, nunca mentí cuando tuve ese trabajo. En esto, que es un ejercicio de comunicación, nunca he mentido ni mentiré. Y cuando me pidieron que lo hiciera, mejor me fui. Así que bueno, pues por ahí son las cosas. Entonces, muchachos, reportar, tener cuidado, no difundir, porque hay gente que le llega, ve un meme o una información y lo comparte. Y otra vez, ¿no? Y por favor, no se informen en el Facebook, por favor. Tengo mi amigo John, que tampoco ve esto, pero ya va entendiendo. Le digo, John, ¿dónde te informas? Lo vi en Facebook. No mames, yo. O sea, ¿cómo vas a creer, cabrón, que me vienes a hablar de que lo viste en Facebook? Ponte serio, bueno, o sea, serio. El senador, el diputado mexicano, que no sé de qué se enteró en una cadena de WhatsApp. Ah, sí. Y así salió a dar el... Sí, sí. Creo que fue lo del COVID, ¿no? Sí, es el senador Samuel. Ese. Un jovencillo. Sí, un jovencillo... Mi rey, sí. ¿No? Más descarado que senador. ¿Cómo va a ser senador un tipo de esos? Además de ser panista, es de acá de Monterrey. Sí, es del norte. Es del norte, es de Monterrey. Bueno, el güey es epidemiólogo, es doctor, es economista,
Sí, es todólogo. Cada vez que hay un tema, el güey sale con la neta, ¿no? Pero hace el ridículo. El senador Samuel, que le pararon el alto apenas en la semana por mentiroso, se lo paró el subsecretario de Salud del Gobierno de México. Pero no, un cuate que dice uno, oigan, ese tipo, ¿quién le va a estar creyendo? Por favor, no crean eso. Él se informa, como dice Karen. Es que me llegó en una cadena de WhatsApp, porque así habla el güey. Y pues yo lo vi, y yo veo al gobierno, y el gobierno no está haciendo nada, ¿no? O sea, ¿qué pedo, cabrón? ¿Cómo chingados te informas en el puto WhatsApp? No mames, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no. Ya, me da coraje, sí, ¿verdad? Podemos sí, poner unos pip, 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 porque nos van a censurar esto. Oye, bueno, pues ya es todo lo que tenía que decir sobre eso. ¿Tú? Sí, pues no crean, infórmense bien, busquen a gente que en verdad sabe. En las redes sociales hay un montón de youtubers que se dedican a informar. Sí. Y a informar y, bueno, a toda la desinformación que hay, pues... mostrarla. Claro. Exacto. Claro, Campechaneando es uno. Campechaneando es Quesadilla uno. De Verdades. Los Chapuceros, ajá, que la traen ahí. Sí. Charro Político. Sí. Política para la Banda. Hay muchos youtubers que le meten bien. Por favor, no vean a Tumbaburros, si fueran tan amables. No, eso no. El otro, hay otro que también le hace el caldo gordo a Borolas, al comandante Borolas. No sé. En fin, bueno, hay varios ahí, luego se los vamos a poner. Todos estos que les acabamos de mencionar son mexicanos. Y son buenos. Ajá, y son buenos. Entonces, ellos se enfocan en la política mexicana nada más. Exacto. En lo que está pasando en el país de México. Sí. Pero, pues no sé, los chilenos, pues busquen. Y sí, si ustedes quieren saber las noticias de cómo está el país, de lo que está pasando en México, pues entonces busquen a estos youtubers, sí, síganlos, y ahí se van a enterar de cómo están las cosas. Claro, un buen canal de noticias, RT Noticias. Ah, sí. RT Noticias, Russian Today. Sí. En español. En español. Es bueno porque es como de lo más equilibrado, lo menos tendencioso. Sí, y pueden bajar. Hay aplicación, ¿verdad? Está la aplicación, sí. Y sí, también si se suscriben en YouTube, ellos suben las noticias que están pasando. Exacto. YouTube. Y tienen en vivo también. Tienen y vivo. También otra buena fuente de información, Deutsche Welle. De Uche Vele. Bueno. Tienen videos muy buenos, documentales. Exacto. Muy buenos. Y también tienen señal en vivo, ajá, ellos a través de YouTube, así que síganlos allí, y infórmense. Tienen la aplicación también. Tienen la aplicación, exacto. Ajá. Así que hay mucho que ver. Y bueno, pues contribuyamos a un mundo mejor, compañeras. Exacto. Okay. Sí, les mandamos un beso, un abrazo. Cuídense. Sí. No se guarden ni entren en pánico, sí, por el COVID. Y disfruten la vida. Solo lávense las manos. Sí. Con agüita y con jabón, como ping-pong. Desinfectantito. No hagan compras de pánico, por favor. Y bueno, sí, seguir las instrucciones, ¿no? Sí. Sí. Un poco. Cuídense muchos besos de ahora. Bueno, ahí estamos. Chablín, bye.